Buen día, son las 9 y cuarto acá en Ushuaia. Recién estaban saliendo los primeros. Se está apenas iluminando. Nos levantamos bastante temprano porque ahora vamos a hacer un trekking a una reserva que está acá cerca. Es parte del hotel en realidad. Estamos acá con el Ale Petrakowski. Estamos preparando para la caminata. Para estar bien las botas. Fundamental. Bueno, así que ahora vamos a desayunar. Nos preparamos y ahí vamos. ¡Wow! Increíble, es la primera vez que veo tan nevado Ushuaia, ¿eh? Vine cuatro veces y de las tres que vine no había nada de nieve acá en la ciudad. Y esta es la primera vez. Espero que no, pero parece que Ale perdió el dron. Perdió la señal, no lo veis, salió corriendo a ver si lo encuentra. No se olviden nunca de activar la función de volver a casa. ¿Y? ¿Apareció? Estás corriendo como marrano. No tuvimos mucha buena suerte con el amanecer, pero ahora ya estamos haciendo la caminata. Vamos a caminar aproximadamente 40 minutos por este bosque de Jenga. Esto que vemos acá es barba de viejo, es un indicador que el aire es 80% puro acá en este lugar. Así que si están buscando respirar aire puro, vengan a la Patagonia. Ale, ¿con qué estás sacando en este momento? Estoy sacando con una Sony de A7III y un 70-200 DIAF-4. Tremendo, ¿eh? Así que para ese pico es la posta. Véale como si te pidiera una foto. Tienes que aprender de él. Eso es un buen fotógrafo. Bueno, les voy a comentar primeramente por qué estamos acá. Vinimos a generar contenido para Turismo Tierra del Fuego. Vinimos dos días nomás, pero vamos a darle bienvenida a la nieve. Bueno, y ahora nos preparamos porque se viene una aventura. ¿Qué vamos a hacer, Ale? Nos vamos a subir a las motos. Vamos a agarrar una para nosotros solos y nos vamos a dar un par de vueltas, encontrar un lugar épico para fotear. Bueno, get ready y acción. Ahora está durando muy poco el día, así que vamos a aprovechar a hacer todo lo que podamos. Creo que nos quedan aproximadamente una hora y media, dos horas de luz. Después de dejar Tierra Mayor, fuimos caminando en raquetas de nieve hasta la base del Cerro Castor, donde se iba a acelerar la bajada de antorchas. Mientras estábamos caminando, Ale pegó un vuelo en helicóptero. ¡Buenos días! Nos levantamos recién, desayunamos, estamos yendo a esquiar. Ale, con toda la manija del mundo. Arriba. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Y acabamos de llegar al Cerro Castor. Miren cómo nos recibe con toda la nieve, increíble. Te juro que estás caminando por estos lugares y parece que estás en un cuento, increíble. Después de hacer unas bajadas, decidí volver para darle una oportunidad al atardecer desde la cumbre. No tenía idea del panorama que me esperaba.
Ushuaia. Este lugar se ganó una parte de mi corazón. Tiene algo difícil de explicar si no se vive. Una mística que te envuelve y te hace sentir en la Patagonia. Más que el fin del mundo, es el comienzo de esta tierra.